Esta noche en Combate Internacional, la contienda. Fallarme tanto en una prueba que se suponía era fácil o que en algún momento ya la había hecho es súper difícil. Tengo un esguince de rodilla y mis ligamentos están dañados. El equipo azul y el equipo naranja conocerán quiénes son los capitanes de sus equipos. Ser capitán es una responsabilidad muy grande aquí en Combate. Suerte para el que porte esa banda. Internacional, bienvenidos a Combate Internacional, la contienda en este viernes bonito, viernes divertido, viernes de pasarla bien, de divertirnos. Hoy en Combate, viernes de bikini, de mucho entretenimiento para todos ustedes en casita. Ustedes saben que a mí me encanta agradecerlos por su presencia desde sus pantallas. Muchísimas gracias por recibirnos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. A ver, agárrense. Porque hoy vamos a conocer los capitanes de los equipos. Hoy ya no más, a partir de hoy ya no va a haber más desorden, ya no va a haber más faltas a entrenos. ¿Será? Bueno, no sé. Pero se debería de parar todo lo que está sucediendo con los chicos aquí en Combate, porque esta persona que se escoja esta noche es el encargado de llevar la batuta, de llevar el liderazgo del equipo para una final de temporada. La presión es aún más grande, el estrés es aún más grande y el tiempo que tiene que tener ese chico o chica que sea pues el próximo capitán es un tiempo que tiene que dedicarle para su equipo. Así es. A ver, ¿y quiénes serán? ¿Será Norma Belleda por el equipo naranja? ¿Será Juan Bernardo, que hoy en su momento quiso hacer capitán? ¿Será Johnny Carías? ¿La misma Doménica por ahí? ¿Samara, que fue uno de los nombres más citados por el público cuando se hizo una encuesta en la calle? ¿Marianela Rodríguez también? Hasta el mismo Super Ratón, ¿será que regresa otra vez con la banda de Capitán? Bueno, eso ustedes se van a enterar más adelante. Pueden comentar Brandon en nuestras Monroy, redes con el hashtag CBT Los Capitanes. Brandon Monroy y Harry Potter hoy, aquí con Brandon Monroy. Mira, ni me había dado cuenta. A ver, Brandon, véngase acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú tienes un lente tan intelectual? A ver, DJ Alan. Una frase. Una canción, queremos una frase. Una frase para la noche de hoy. La frase: elección de capitanes, final de temporada, lunes, noche de nominación. Arreglate los lentes, hace una buena presentación. Decía así: yo soy intelectual hoy. Dale. Bueno, la verdad es que de los peinados locos ya me la creí. Y pues soy intelectual. Y la verdad es que el que cree, todo le es posible. Así que si tú te crees que eres capitán, pues lo vas a obtener. Eso, ¿tú te crees capitán? Sí, o sea, podría ser. Entonces, sí me la creo que soy capitán. Entonces, he sido un líder de un grupo. Entonces, podría ser que se me dé. Muy bien. Bueno, y mira, otra frase. Me gustó mucho la frase del señor Brandon Monroy. Yo voy a decir otra. Ajá. El que madruga, Dios lo ayuda, dirían por ahí. Y mañana es muy importante que madrugue mucha gente. Es más, les quiero contar. Hay gente ya hoy aquí en las instalaciones de Combate afuera esperando para poder hacer casting el día de mañana. Miren, nada ahí están. Más. Eso sí. Los primeros que llegan en la noche de hoy. De verdad que gracias por estar aquí, chicos. Gracias por ese esfuerzo. El que madruga encuentra todo cerrado, pero ellos no. Ellos se encontraron Combate abierto. Bueno, para que ustedes puedan ver que ya los que sueñan con un puesto en Combate ya se encuentran aquí afuera. Gente que viene
de muy lejos, de Suchitepéquez. Un saludo a todos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y el casting masivo se realizará el día de mañana aquí en las instalaciones de combate. Así que ustedes no se lo pueden perder. A ver, producción, ayúdeme con la dirección. Segunda calle. 18-07, Vista Hermosa 1, Radio Sonora, Zona Kicks, ahí está. Para que ustedes, ahí está, por si tienen duda, vamos a estar poniendo aquí la dirección también, para que ustedes puedan venir mañana a partir de las 10 de la mañana en nuestro casting masivo. Es tu sueño, está aquí, tenemos 10 vacantes para la próxima temporada de combate, así que no se pierda esta oportunidad para que ustedes vean que la competencia sí va a estar grande, porque ya tenemos nuestros primeros candidatos ya esperando por el día de mañana, así que ya saben. Muy bien, ahora yo quiero saludar al señor La Voz, buenas noches. Renata Arcanjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Señor Pablo Villagrán, buenas noches. Noches. A ver, señor La Voz, queremos ya arrancar con las competencias de esta noche de viernes. Cuéntanos con qué competencia vamos. Pero antes, mi querida Renata, mi querido Pablo. ¿Qué pasó? Quiero que todos vean esto. Mirémoslo. ¿Cómo? 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 ¿Qué? Ese es ¿Qué? El primer indicio de esta nueva temporada que vamos a tener ya dentro de muy poco, muchachos. Así que quédense pendientes. Por eso es importante que vengan al casting si su sueño es ser combatiente, porque tenemos nada más ni nada menos que 10 plazas. 10 plazas para que 10 de ustedes estén aquí con nosotros. Si ustedes creen que tienen la capacidad de combatiente, que tienen la garra, el ánimo y las ganas de estar aquí compartiendo pantalla con nosotros, venga mañana a las instalaciones de combate a las 10 de la mañana. Renata Arcanjo, qué guapa te miras hoy. Gracias. A ver, ¿no? ¿Para? Para el otro. Tócale. Paz. Ahí está. Ahora sí, bueno, ustedes no se lo pueden perder el día de mañana, pero ahora nos vamos con la primera competencia de la noche. ¡Pablo! Señor La Voz, ¿a qué vamos? Nos vamos con la primera competencia de la noche. Cornetazo musical. Ya saben cómo funciona este juego, que parece bastante divertido, pero la última vez que lo hicimos salieron muy enojados las chicas en específico. Norma Vieda estaba muy molesta con su equipo. Lo que tienen que hacer los chicos es pasar por estos obstáculos que están llenos de jabón, llegar a la corneta y el primer equipo que toque la corneta puede decir el nombre de la canción y el artista que la canta. Así que ahora sí, señoras y señores, ¡arrancamos! En 3, 2, 1, ¡combate! ¡Supérame! ¡Ay, qué rolón! ¡Uy, uy! ¡Ahí está! ¡No, la agarro, no! ¡Muy bien! Samara la Pantera. Ya supérame de Grupo Firme. Ya supérame de Grupo Firme. ¿Será correcto? ¿Será correcto? ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Supérame porque ya te olvidé! ¡Chiquitito, te extraño! ¿Cómo dice Doménica? Ya supérame. Y no pienso escribirla otra vez. Ya supérate, ¿o no? Papi, ya supérame. Ya será. Supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder igualito. Vamos, hombres. Bueno, vamos. Hombres. Le toca a los chicos en este momento. A ver, una dolida o una más alegre. Ya está preparado Johnny, Juan Bernardo, Brandon y Papi. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay! Pero le saltó por encima.
¿Pero quién es? ¿Quién tiene? Azul. 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 A ver. Bueno, esta está complicada porque la canción es muy famosa, pero la artista en específico no estoy seguro quién es. A ver, a ver. Grupo Nietzsche de la, la Chona. ¿Grupo qué? ¿Grupo Lichi? Nietzsche. ¿Grupo Nietzsche? ¡No! Incorrecto, señor. ¡No! Está incorrecto. Incorrecto. Naranja. Pero no tocaron, no tocó la campana, campana, señor. Sí, y aparte ellos ya le soplaron, entonces ya no vale. No, yo me la sé. Yo me la sé. Siguiente. Yo me la sé. Los Tucanes de Tijuana, la Chona. Los Tucanes. Así se llama. Ay, eso. Bueno, ya están las chicas preparadas en este momento para una ronda más. ¿Será que logra el equipo naranja o el equipo azul? Arrancamos en... Tres. Tres. Dos. Uno. ¡Combate! Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Uy, vamos a ver qué dice el equipo naranja. Ahí estamos viendo la repetición en tu pantalla. Las chicas naranjas y azules. Uy, se cae la leona. Naranja. Ahora sí. Hawái de Maluma. ¡Eso! ¡Correcto! Hawái de Maluma. Del Pretty Boy, Dirty Boy, Me Baby. El Don Juancho, dirían por ahí. Se preparan los chicos para una ronda más. Vamos a ver, le están echando pues más jabón a la situación para que esté más interesante. Ahora sí, arrancamos en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! Voy buscando una lady como tú la quieras. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No la pacha! ¡Jordi, qué pasa! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Esa también me gusta. Esa también, también es buena. Estamos viendo la repetición de los chicos. Una lady como tú de Manuel Turizo. ¿Cómo, cómo, cómo? Una lady como tú de Manuel Turizo. ¡Correcto! Voy buscando. Correcto. Como tú la quiero así. Esa la puede hacer igualita, ¿verdad? Ajá, esa la canta Brandon. Brandon, ¿cómo es esa canción? A ver, Brandon, a vos te sale igual. ¡Dale, Brandon! Ay, no, yo soy malo para cantar. Espérate, es que tengo que afinarme, entonces... Voy buscando una alegría como tú la quiero así. Quiero que te enamores. Muy bien, Manuel Brandon Turizo. Bueno, están las chicas ya preparadas en este momento. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Guatemala versus Guatemala. Samara la Pontera y Naila Molina y Campana. Señora Voz. A ver, este es un rolón. Naranja. Cornetazo. Este es un rolón. A ver, Naila. Nunca es suficiente de Los Ángeles Azules. ¡Uy! ¡Correcto! ¡Muy bien! Señor La Voz. A ver. Diga. Pero, o sea, se supone que tenemos que ir encima y Naila siempre se va por el lado de afuera, o sea, siempre. Porque Naila, si no, así lo hacemos todos. Naila, por favor. Bueno, si estamos bien. Yo les dije que es un juego divertido, Nailita, pero... Uy. Tenga la bondad, Nailita. Es un juego divertido, pero se pone intensa la chica. Haz bueno. caso, Naila, haz caso. Naila, no seas tan bad girl en esto. Haz más caso, por favor. No seas tan bad girl. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El señor La Voz dice que hagas caso. Señor La Voz, pero yo siempre hago caso. Yo nunca miento, pues. Entre historias que nunca...
Mira, no, se la cree, bien, no se la cree ni ella. Así cara... como no miente, tiene que jugar bien. ¿Eh? Bueno, arrancamos en... 3, 2, 1. Ahí estamos viendo la repetición. Viene Juan Bernardo, estira la mano y... ¡Ole! ¡Uy! ¡Ole! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero luego... No es válida. No es válida. Vamos con la siguiente canción. Vamos, hombres. Una canción más. 2, 1. ¡Cúmate! Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¡Ole, ole, ole! Vamos a ver. Ahí estamos viendo la llegada de Brando. Bueno, el super ratón que venía con todo, pero... se le escapa. ¡Ole! Bueno, no sé, no sé si eso cuenta. Vamos a ver, a ver. Señor, la voz tiene la última palabra. Naranja. La canción es que se llama, la así, canción mira. Se llama Chantaje de Shakira y Maluma. ¡Eso, señor! ¡Correcto! La tienen que hacer así, miren. Así tienen que hacerlo. Así, así la tienen que hacer. Bueno, las chicas ya están preparadas. Naila. 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 Están viendo, Naila. Pórtese bien, Naila. Ja. Pilas, bueno, pues. 3. ¡Cúmbate! Uy, 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 qué rolón. Vamos a ver la repetición. Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal, criminal, criminal. Naranja. Eso. Naila. Criminal de Nati Natasha. ¿Y? 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 Ozuna. Señor, la voz. Ozuna. Y Nati Natasha, criminal. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. ¿Segura? A ver. ¿Segura, Naila? Desde que nací, señor Laos. No me está mintiendo. ¿Segura desde que nací? Pues yo. No me está mintiendo. Pues yo. Sí. Última oportunidad. Sí, Naila. Segura, 100%. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Segura desde que nací, pues yo. Es la mejor frase que he hecho. Segura desde que nací, pues yo. Vamos, último. Último, última oportunidad, última oportunidad. Arrancamos en... 3, 2, 1. ¡Combat! ¡Arrense! Pero en la corneta. Vamos a ver, papi quería cantar esa. Papi quería cantar esa, vamos a ver. Azul. Vamos, papi, ¿cuál es? Esa te la sabes. Cristian Nodal y Ángel Aguilar, ¿y si te llevo rosas? No. No, pero que diga eso no significa que se llame así. Dime cómo quieres, de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Vamos a ver qué dice el señor La Voz, si es ay, válido. Ay, 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 señor La Voz. Vamos a ver. Punto azul. Musical. Es de color. Naranja. ¡Eso! Y el equipo naranja abre la tabla de puntos esta noche de viernes. 300 puntos que se suman a la tabla de los cítricos. Mira, aquí ya se está tirando de todo. Ya se está tirando de todo. Yo creo que. ¡Saludos al CIDES! ¿Crees que sería importante tirar algo que se conoce aquí en combate como... ¡Desorden! Bueno, y con este desorden nos vamos a un corte comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con mucho más aquí en... Combate Internacional, la contienda. Combate.
Quedan de último lugar Orly. Orly es el último. Fueron más de 1,5 millones de votos. Así que muchísimas gracias a todos que tomaron su tiempo para apoyar a su combatiente favorito. Afortunadamente se fue con guante. Quiero creer que va a regresar. Es buena señal, siento yo, cuando se van con guante. Hasta por lo que tengo entendido. Sí, me asusté porque estaban dos personas de mi equipo que no tenían camisas de nominado. Entonces, me asusté que en su momento las llegaran a tener. Yo le deseo lo mejor y pues él, que siga adelante. Tuvimos muy buena amistad, pero solo quiero decirle algo a las personas que van a entrar, de que en verdad le pongan empeño al proyecto, que entrenen, que den todo, porque de un día a otro pueden salir, de un día a otro pueden salir. Así son las cosas aquí en combate. Si no tenés fanaticada, pues estas cosas suceden. Si no tenés fanaticada, pues estas cosas suceden. Y pues esperemos que le vaya muy bien en lo que sigue. A ver, Pablo, hay un chisme. ¿Oh? No solo, ¿cómo? No solo un chisme hablado. Hay evidencias, hay. Algo sucedió hoy en la tarde con uno o más combatientes. Ahí está la cara de los angelitos que nunca hacen nada. Mira, qué lindo. No podíamos tener un viernes tranquilo, ¿verdad? No, hombre, ¿qué? Hasta el viernes tiene que pasar algo. Pero quiero saber, mira, si vas a contar el chisme, contámelo completo. Mira, más adelante vamos a poner el video para que ustedes puedan ver. Lo único que puedo adelantar es que tiene que ver con dos personas. No. No sé si son dos chicas, dos chicos o una chica o no, no sé. Bueno, más adelante lo vamos a descubrir porque pues Renata es de esas tías chismosas que te dice la cosa a media. No, pero te lo cuento en persona. Me enseñó tía Carlota. Ay, te lo cuento mejor después. Ajá. Hombre, te lo cuento. Ahorita no, vamos por un cafecito, después te cuento tranquilo. Pero bueno, ahora sí, les quiero recordar, señoras y señores, que hoy es la elección de los capitanes del equipo azul y del equipo naranja. ¿Quiénes serán los que van a aportar esa banda de capitán que no solo es un pedazo de tela, sino que es una gran responsabilidad y más en este final de temporada? Y por este motivo, hoy nuestro hashtag es CBT, los capitanes son. ¿Quién a ustedes les gustaría que fueran los capitanes de los equipos? Comenten, claro. Hagan parte del programa junto a nosotros y ahora sí nos vamos con competencia. Vamos con competencia, ya están los chicos listos, 3 minutos y vamos a ver qué tal les va en el agua. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya tiene bikini. Bueno, ya están listos. Que se mojen, ¿sí? Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Edgar contra Marianela Rodríguez. Vamos a ver cómo le va a los chicos. Tenemos a Marianela por un lado, tenemos a Edgar por el otro. Sabemos que Edgar es como un delfín en el agua y lo está haciendo bastante bien. Marianela está saliendo en este momento y el que ya está por la mitad es el señor Papi. Combate. Y ahí viene Juni Carías y en ese momento sale Eduardo García, toca la campana azul y ya tenemos Brando Morroy, el Tarzán en la piscina y en ese momento sale Johnny Carías, toca la campana también y tenemos a Juan Bernardo. Por el momento el equipo azul lleva una leve ventaja, vamos a ver cómo le va a Juan Bernardo en este momento, está tratando de tocar campana, Jordi ya está en el agua, toca campana, le toca a Doménica, la ecuatoriana quiere alcanzar minutos, en este momento segundos. A Jordi, 2 minutos 15 segundos, falta poco para que termine. Regresa Edgar al agua. Miren nada más la velocidad del delfina, del delfín de combate. Uy, le cuesta a Doménica. ¿La delfina quién es? La delfina, mira, mira, Doménica es como delfina encallada ahorita, mira. No lo, ahí está, ya subió. Ahora sí toca la campana. La delfina es la esposa de delfín. Es la delfina. Un minuto cincuenta. ¿No? Bueno, ustedes no se lo pueden perder. Mañana tenemos casting masivo aquí en las instalaciones de combate. Guatemala, eres tu culpa. No, no es mi culpa. Te ¿no? voy a pegar, Pablo. Vamos a ver, tenemos en el agua ya de nuevo a los gemelitos de combate. Jordi contra Johnny. 1 minuto 30. Toca campana Johnny, se tira Juan Bernardo. Quiere alcanzar el equipo naranja del equipo azul, pero vuelve a salir el delfín. El delfín de color azul. 1 minuto 20. Que lo hace rapidísimo, como si fuera atleta olímpico. Toca campana en ese momento galístico y le da paso a que salga Doménica. 1 minuto 10.
contra el señor Papi. Así es, y ahí está Papi, sale de la piscina, toca la campana y ahora sale Brando Morroy el trazón. Y tenemos la Princess, toca la campana y tenemos a Marianela Rodríguez de nuevo en el agua. Marianela contra Brando Morroy. Brando ya está saliendo a la piscina, Marianela está también en ese momento en la orilla, le toca de nuevo a Jordi, toca y le va Johnny tratando de alcanzar al equipo azul. 40 segundos. 40 segundos, 40 segundos nada más, 40 segunditos. No se tiene que confiar. Sale Johnny en este momento a la piscina. Espera Juan Bernardo. También lo está saliendo Edgar. 30 segundos. Se tira Calístico. Y en ese momento se tira Papi. Vamos a ver cómo le va a los chicos. Ay, 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 se está terminando el tiempo. La segunda competencia de esta noche de viernes. ¿Quién se la lleva? ¿Será el equipo azul? ¿Será el equipo naranja? Campana azul. Sale Brandon Morroy. Tenemos la Princess en este momento. Está a punto de salir 10, de la piscina. 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya no más. Tiempo. Ya no más, dice el señor La Voz. Termina el tiempo. El tiempo. El tiempo, la delfina. ¿Qué pasó? No sé. No sé qué está pasando con mi conducción estas noches. Esta semana no ha sido la más coherente en mi cabeza. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué todo pasa? Porque me molesta cuando yo digo 15, 16, 17. Mira, hoy andamos azul y naranja, no me había dado cuenta, ¿verdad? ¿Ve? ¿Y tu pasa? Corazón? ¿Y mi corazón, ve? Azul. ¿Ve? Ahí la gente se vuelve loca. Son bromas, muchachos. Recuerden que tanto Renata como yo tenemos que ser imparciales. Igual si le fuéramos un equipo, el que toma las últimas decisiones es el señor La Voz. Así es, por eso solo le llevamos sonrisas. Exacto, por eso, señor La Voz, cuéntenos. ¿Qué equipo se lleva esos 300 puntos? Vamos a ver. El equipo azul tuvo 14 pasadas. 14 pasadas. El equipo naranja tuvo 16 pasadas. Carrera Delfines es de color naranja. El equipo naranja. Por la primera vez en la semana. Se lleva dos competencias. Muy bien. Lleva dos victorias seguidas en este momento el equipo naranja. El equipo azul está molesto. Anda molestos, pero hasta viernes divertido tienen que estar concentrados. Bueno, hasta el momento vamos así. El equipo naranja lleva dos competencias y el equipo azul ninguna. Lleva ninguna. Por eso deben de estar molestos. Pero, ¿será que el problema de los equipos está en la falta de los capitanes? ¿Será? Están nerviosos por descubrir quién va a ser ese personaje que porte con orgullo, con honor, la banda de capitán. Hoy vamos a conocer la dinámica de elección para saber quiénes serán los nuevos líderes de esta final de temporada. Y ustedes no se lo pueden perder. ¿Será por suerte? ¿Será que el equipo va a elegir a sus capitanes? ¿Será que va a haber alguna dinámica de parte del señor La Voz? Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, pero al regresar vamos a saber todo eso y más en Combate Internacional, la contienda. Combate. Azul y el equipo naranja conocerán quiénes son los capitanes de sus equipos. Ser capitán es una responsabilidad muy grande aquí en Combate. Suerte para el que porte esa banda. Ay, bueno, se va acercando. Sí, yo creo que va sumando muchos puntos. Hoy con ese su bigotito y esa su barba, vi que le dijo, no, que si te ves mejor, que no sé qué. Entonces yo creo que por ahí va la onda. Yo creo que le han servido de mucho las charlas de motivación que hemos estado dando en las noches.
y creo que va por un muy buen camino. Y como lo que le vuelvo a decir, que siga perseverando, que siga luchando, que pronto va a caer. Sí, o sea, lo hizo excelente en la prueba, lo felicité y se va a llevar una recompensa. Puede ser, no sé, una invitada a salir a tomar un helado, pero obviamente que yo lo voy a invitar, no él. O sea, hubiera querido que hubiera... Pero ni eso, solo fue. ¿Ya? ¿Y qué fue eso? Dije... Combate. Yo no sé. Es que a ojo de buen conductor yo creo que sí lo besó, pero no sé. En el cachete tal vez, porque la leona es complicada. Sí hubo beso, sí hubo beso. Ella está enojada ahorita, pero igual fue algo que pasó, pues entonces. Pero ella te besó. No, yo todavía la logré agarrar y besar, aunque ella no quería, pero sí hubo beso. ¿Molesta? Sí, porque yo le dije que no lo haga y lo hizo. ¿Molesta? Sí, porque yo le dije que no lo haga y lo hizo. Y sigue el corazón frío de la señorita, sigue frío el corazón de la chica leona. Difícil. A ver, Leona. Leona. Véngase aquí con nosotros. Papi véngase. ¿Cómo la miras hoy? Ríe. ¿Cómo está la leona hoy, papi? Radiante. ¿Cómo? Radiante, dice. ¿Besa bien besa o no bien? Besa bien? Sí, besa bien. ¡Ay! ¿Qué pasó, Leona? Papi es un atrevido. ¿Por qué? Abusivo. Porque yo le dije algo y no lo cumplió. ¿Qué le dijiste? Yo le dije que no, que todo tiene su tiempo, pero bueno, él fue atrevido y ya pasó. Pero mejor pedir perdón que permiso, ¿no, papi? ¿Pero te gustó o no? No. No. Mira, la sonrisa dice que sí. No, mentira, sí. Pero el atrevimiento no. El atrevimiento no, pero el beso sí. Véngase acá, Dome. ¿Qué iba a decir? ¿Qué me querías contar? Lo que pasa es que ayer en el camerino ella estaba súper enojada porque dijo que él había dado un beso, sí, pero fue larguísimo. Y que era un atrevido, que eso no debería haber hecho, que eso lo debería haber hecho en otro lugar, en la casa, afuera, pero no ahí. O sea, pero no dijo que no era por No, ella le gustó, ella le gustó. O sea, no le gustó el lugar. Le gustó. Venga, Naila, es que Naila, ¿qué la pasó? Tía chismosa ahora, ¿qué pasó, Naila? Comunicativa nada más. No, que sí, en camerino ayer después del programa, yo le pregunté que si la había besado, le pregunté a papi y me dijo, sí la besé, por eso es que ella está enojada y era cierto porque no se hablaron en camerino después del programa. Ni en la casa, creo yo. Y hoy no se han hablado tampoco, durante todo el día, la tarde no se hablaron. ¿Qué pasó? Y parecían a novios. A ver, ¿qué ¿cómo? Está sucediendo ahora? Que mi amiga en la tarde me contó que ya no, iba a estar. ¿Ya no? ¿Ya no? Papi, ya. ¿Te solucionaste? Desistió, papi. Desististe, ya. La eliminaste de tu corazón de combate, del combate de tu corazón. A ver, ¿Leona es un pasado para ti? Mira, sinceramente creo que he luchado, he cantado, he entregado flores y creo que hay un límite para una persona y creo que el límite ya llegó. Incluso he hablado personalmente con ella diciéndole, mira, sinceramente, pues ya quiero algo serio. Y ella me dice que no está lista, está bien, entonces voy a darle su tiempo, voy a dejar que ella esté lista y cuando se dé cuenta, ya no me va a tener. Pero, ¿estás seguro? Eso fue con amenaza y todo, ¿no? A ver, pero ¿estás seguro que es por eso? Como un niño. Entonces yo no tengo nada que hacer aquí parada, me voy para mi puesto. ¿Cómo? No, espérate. Te vayas, véngase. Que hay sorpresa, hombre. Papi, seguro que es por eso que ustedes están así, porque pasó algo. Pasó algo hoy, Leona, en la tarde. Leona, una que pregunta. Que capaz eso puede ser el motivo del estrés de la parejita en ese momento. Lo vamos a ver, chicos, vamos a ver de qué estoy hablando. Hay imágenes inéditas, video. ¿Eso es papi con otra? ¿Cómo? 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 ¿Abrazó a otra? ¿Qué? ¿Y de la mano? ¿Qué?
¿Qué? ¿Cómo? No, y eso no es todo. Eso no es todo. Ah, qué desgraciado. Sigan viendo, chicos, porque hay más. Sigan viendo. Hay más. Ah, abrazo. Rata de dos patas. Te estoy hablando. Beso. Y ahí viene el descarado. Pero tenemos aquí a la muchacha. ¿En serio? Mentira. Que pase, dice, que pase, dice. A ver, ¿qué, papi, quién es la muchacha misteriosa? Mi actual novia, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Mi actual novia. ¿Qué es su novia? ¡Es su novia! Dos mujeres y un camino, ¿a qué combate? Y un camino. A ver. Pero como que yo sentía algo, por eso vieron que no era así. ¿Pero por qué, papi? Cuéntanos. Pero no, papi. ¿Estás hablando en serio? Sí, en serio. ¿Es tu novia? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque hasta ayer me tirabas los perros. O sea, hoy es tu nueva novia. Claro, ¿desde cómo cuándo? Es el TikTok? ¿Cómo es el TikTok que está viral ahorita en Instagram? ¡Pablo! No, Venado, no, porque yo nunca salí con papi. Cuando haya salido, ahí me podrían decir Venado, pero mientras tanto, no. No, que explique. ¿Desde no, papi, cuándo? Ver, papi, ¿desde tenés, cuándo es tu tenés, novia? Tenés el momento para hablar, aclararlo con la gente y con la gente. Habla con seriedad, ¿qué quieres saber? Papi. Con seriedad estoy hablando. Con ella había tenido varios problemas ya desde que empecé otra vez acá. Y pues habíamos terminado la relación al día de ayer, en la noche, estábamos platicando. Y resultó algo inesperado para mí. Estoy sincero, no sé si puedo decirlo. ¿Va a ser papá? No, papi. No, papi. ¿Qué? ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué? ¿Papi va a ser papi? No, no. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué? Papi, papi, papi chulo. Un papicito. No, no, yo de verdad... No, a ver, tiempo, esto de combate ahorita ya me no, está... No, chicos, en serio, a ver, vamos a poner seriedad. No, esto yo lo dije molestando. Seriedad, es cierto. Sí, seriamente estoy hablando. El día de ayer estaba hablando con ella y pues me comenzó a decir que se sentía rara. Y pues hoy se realizó la prueba de embarazo y sí, efectivamente salió positivo. Y pues en parte de mi parte me siento bastante feliz, bastante emocionado, sinceramente... Yo no me lo esperaba, pero aún así le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando y pues a ver qué pasa. Ay, no, quedó embarazada mientras vivías tú en Casa Combate. No, ya lleva tiempo así. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, primero que nada, felicitaciones, compadre, sí. La verdad. Creo que, como diría mi abuelita, un hijo siempre es una bendición. Segundo, papi, ¿va a ser papi? Papi, no. Va a ser un papi junior. Papi junior, no. Papi chulo. No, sinceramente. Va a ser combatiente también así. Todos los días que vengo, yo me quedo sorpresa. yo ya no entiendo. Mira, la leona puede ser la papi. Madrina o la niñera. ¿La niñera te gustaría de ser? ¿Mande? ¿La niñera? Claro, ¿por qué no? Yo no guardo rencor, no guardo rencor. A ver. No, yo creo rencor. Que yo hoy me quedo como Renata, no, perpléjico. La verdad. Felicidades a no papi. En... Felicidades a papi en esta perpléjico. No, de verdad. Kevin, necesito agua. No, es que estoy tan perplejo que dije perpléjico. Porque no sé. Aquí, combate es algo inexplicable. Yo no entiendo. Cada día hay algo nuevo. Chicos, es que de verdad nos enteramos de eso ahorita. Yo le estaba molestando. Yo no sabía que iba a ser papá. Papi, de verdad. Sí. Bueno, felicidades, papi. Bueno, muchas gracias. Yo creo chicos. Que ahora sí, finito, ¿verdad? Terminó eso. ¿Sí? Muchísimas gracias, papi. Gracias, Leona. Gracias, Leona.
¡Qué fuerte! Para que ustedes vean que de verdad ya no sé qué decir. Para que miren que todo es en vivo. Para que miren que no hay un guión aquí en combate y que no sabemos qué sucede. Así es la vida, así da vueltas. Miren, miren cómo está Renata. ¡Cuidado! Bueno, chicos, pero antes el señor La Voz tiene algo que decir. Señor La Voz. Así es, Renata, Pablo, equipo Azules y Naranjas. Lastimosamente, el equipo de producción se equivocó en la competencia pasada. Ah, ya decía yo. El equipo azul tuvo 15 pasadas y el equipo naranja 12 pasadas. Muy bien. Delfines es de color azul. Y el equipo azul se lleva la segunda competencia. Ahora sí, alegando todavía el descarado. Alegando el descaro del equipo naranja. Bueno, y con eso, bueno, con todas estas emociones, nos vamos a un corte comercial, pero no se olvide que hoy tenemos elección de capitanes. Más adelante nos vamos, Pablo. Nos tenemos que ir a un pequeño corte para respirar un poco. Y ya regresamos con más aquí en combate. ¡Uf! Y estamos de regreso en combate internacional, la contienda. Señoras y señores, hoy es un día decisivo, un día que va a marcar el final de esta temporada. Hoy se deciden los capitanes tanto del color azul como del color naranja. ¿Quién será el que porte esa banda? Esa banda que los puede llevar a la gran final y a ganarla en esta temporada. Pero hay una persona que no ha estado presente con nosotros. Así es. Y que le ha hecho falta al equipo naranja, que le fueron a visitar por cuestiones de una lesión. No ha estado aquí, pero esta noche lo tenemos presente de manera virtual. Así es, estamos hablando de H. Contreras. A ver, ya estamos conectados con H. Vamos a ver. Ahí está. Hola, H. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo ando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pues ha sido aquí el proceso de recuperación, H? Pues ha sido un poco duro, la verdad. He hecho de todo por contarle de mejorar, pero ahora me siento ya mucho mejor. Antes casi ni me podía parar. Pero ahorita ya me puedo mover bien, ya puedo caminar, solo simplemente seguir tomando medicamentos y espero pronto regresar. ¿Estás nervioso por esta noche para saber quién es el capitán o capitán, mujer? La capitanía creo que es mucha responsabilidad guiar un equipo que confía en todos en ti, que tú sepas lo que le falta a cada uno para que fortalecer estas debilidades, pero a ver qué pasa. Bueno, a ver, y me imagino que bueno, estás acompañando todas las noches tu equipo. Y has visto las fallas del equipo, la crisis que tiene ahorita el equipo naranja. ¿Cuál es tu recomendación para los chicos? Yo solo quiero decirles a los chicos que no piensen que no pueden. Yo sé que todos ustedes son buenos, sé que todos tienen una garra, sé que todos son capaces. A veces el miedo de algunos no los deja. Yo sé que no importa que yo esté ahí, yo no soy el equipo, somos todos nos complementamos, así que yo sé que ustedes pueden, no hay que dejar perder más puntos, así que solo le digo que confíen en ustedes y que sigan dándolo todo. Bueno, y si estuviera en tus manos decidir quién es el capitán o la capitana de tu equipo, ¿quién elegirías? A mí. Uy, muy bien. De una. Lo dijo sin pelos en la lengua. Bueno, ¿será que H será el nuevo capitán del equipo naranja? ¿Será que está listo José Contreras para dirigir
a su equipo, más adelante vamos a descubrirlo. Así es. H, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que te recuperes muy pronto. Bueno, y ahí estés conectado, porque de repente te llamamos para darte la noticia que eres el capitán del equipo naranja. Bueno, así que pendiente. Aquí voy a estar pendiente todo. Pendiente del televisor, porque más adelante vamos a saber quién va a ser el capitán del equipo naranja y del equipo azul. Ah, sí, pero ahora nos vamos con una competencia más. Señor La Voz, cuéntenos, ¿con qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar Adivina Adivinador. Adivina Adivinico, ¿cuántos pedos tiene el mico? ¿Cómo me gusta esa competencia? Una competencia de agilidad mental donde los chicos tienen que estar muy concentrados y conectados, que es lo más importante. Así es, vamos a arrancar con el equipo azul. Ahí tenemos a Erika Super Ratón y por el otro lado Samara La Pantera y Eduardo García, más conocido como el Papi, Papi Duro. El Papi Chulo, ahora sí. Ay, Papi Chulo. Ahora ya no es papi, ahora es papá. Papá Chulo. No es papá Chulo. Duro. Ahora es papacito. Ahora es papacito. Bueno, papazote. Chicos, ya están en sus puestos. Voy a pedirle al equipo azul. Uy. Que en vez de Edgar juegue Jordi. Y en vez de Papi juega Leona. Bueno, pues. Muy bien. Una modificación por parte del equipo azul. A decisión del señor La Voz. Dos chicas en este momento van a decir cuál es la imagen. Y el señor Jordi tiene que adivinar. Así es. Bueno, los chicos. De juego. Ya están listos, 2 minutos en pantalla. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! ¡Arrancamos! Es un animal que... Para montarlo, es un animal. ¡Correcto! Vamos a ver, Leona. Cuando nos morimos y nos meten como a la tumba y todo, cuando ya... ¿Cementerio? ¿Ataúd? No, cuando ya llevamos tiempo ya no tenemos carne ni nada. ¿Esqueleto? ¡Muy bien! Eso. Vamos a ver, Samara. 1.30. Tiene como 8 patas y se pega la pared. ¿Araña? ¡Bien! No, chicos. Araña. 1.20. Habla el micrófono, Jordi. Araña, tarántula. ¡Correcto! ¡Bien! Vamos a cambiar una. Es un juego de mesa donde vas moviendo piezas. Ajedrez. ¡Eso! ¡Correcto! Vamos con la Leona. 1 minuto de juego. Es un deporte. Boxeo. Es un deporte. No, pero ¿cómo se llama el que realiza el deporte? 50 segundos. No puede hacer gestos. Correcto. Muy bien. No puede hacer señas, chicos. La vaca. 40 segundos. La vaca, Bu. Un vegetal. Anaranjado. Lo puedes poner en los caldos, en ensaladas. ¡Eso! 40 segundos. Viven en el mar y tiene muchas como luces, cambia de colores. Luciana, esponjoso. No. En el mar. No. En el mar. Esponjoso. Sí. Ajá. 10, medusa. Siga, 9, siga. ¡Correcto! ¡Ay, 8, lo logró! 9, 10, 6, 5, 4, nada, ya 3, cuatro. 2, 1. ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Pato! ¿Nada y hace cuac? Pero, o sea, no lo dice en el micrófono, lo dice aquí, pues aquí tenés que decirlo para que se enoja. Samara y se enoja. Va. Pero eso que el equipo aquí. ¿Me escucha, Samara? Así le estaba diciendo. ¿Cómo le estaba diciendo? Nada y hace cuap. ¿Cómo? Cuap. ¡Sapo! ¡Sapo! Cuac. Cuac, no cuap. Bueno, ¡sapo! Es momento de las chicas del equipo naranja. Ya están preparadas en este momento. Marianela Rodríguez, Naila Molina y la señorita Doménica, la princesa. Muy bien, chicas. Se va a quedar. ¿Están listas? ¿Qué tal? Dome es un caso. Es un caso. Voy a ver. Ya hace cuac. Cronómetro en pantalla. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! No sé por qué siento que este va a estar chistoso. Conociéndola a las 3. Es una persona que se sumerge abajo del agua. Hasta la superficie de... Buzo. ¡Correcto! ¡Eso! Vamos a ver, Marianela. Uy, casi se les va el micro.
es una... El que roba, el que roba. ¿Quién es el que roba? Este. ¡Correcto! Muy bien. Existió hace muchísimos años. De la prehistoria, es de la prehistoria. De la prehistoria, esos animales que tienen... Se extinguió ya. Dinosaurio. ¡Correcto! A las ensaladas. Limón. Sí. ¡Correcto! ¡Eso! Oh, lo primero que le echa a la ensalada, Doménica. El que apaga el fuego. La persona que apaga el agua. La persona que... ¿El papá de qué? La persona que apaga el fuego. 1-10. ¡Bombero! ¡Correcto! ¿El papá de quién? Es un animal que tiene una florecita puntiaguda. Ajá. Un minuto de juego. En el micrófono, no, chicos. No. El otro. Es similar, pero es el otro. Lo que... parecido al que dijiste. El micrófono. No, lo que dijiste. No, lo que dijiste, el animalito. El micrófono. No importa el nombre. No es zorrillo, lo que, o sea, es el más corto. El sabueso. Hay muchos. 40 segundos. Uno a veces lo dice a una mujer. ¡El lobo! No, escúchame, está... Escucho. A ver... Ajá. Tiene un... Saca un olor horrible de su segundos. Rabo. No. Horrible. Ah, no. Zorrillo, sí. Pues. No, es similar a eso. Sí, parecido. ¡Ay! Hay muchos en combate. 30 segundos. No sé. Hay muchos en combate. ¿Puede pasar la siguiente? No. ¿Puede pasar la siguiente? No. ¿Se puede pasar, señora voz? No se puede, chicas. A la mujer a veces. 10, 9, 8, 7. A la mujer se le dice como insulto, 6, pero... 5... Okay. 4, 3, 2, 1, tiempo. El de Dora la exploradora, el de Dora la exploradora. Ay, no, de verdad. Bueno, lo hicieron bien, la verdad, lo hicieron bien. Señor La Voz, cuéntenos qué equipo se lleva los 300 puntos. El equipo naranja tuvo 5 aciertos. Y el equipo azul, 8 aciertos. ¡Muy bien! ¿Qué significa? ¿Qué? Adivina, adivinador, es de color azul. Y el equipo azul por 3. ¡Tan poquito! Se lleva el equipo azul 300 puntos más. Y ahí están los pitufos celebrando, a pesar de que Samara se enojó, pero mira, ahora está sonriendo. Muy bien, una competencia más en esta noche de... ¡Viernes! Bien, una competencia más, señoras y señores, en este viernes, que es divertido, pero hay tensión también. No sabemos qué va a suceder con el tema de los capitanes, pero la estamos pasando bien en competencia, que también es lo importante para que ustedes en casita estén, pues, divertidos, entretengan, estén comiendo, si están comiendo, buen provecho, y pues se disfruten el mejor programa de entretenimiento de la televisión nacional. A ver, y es un viernes lleno de sorpresa, de sorpresas, porque son muchas las que se vienen. Incluso tenemos invitados especiales en esta noche desde Costa Rica. ¡Pura Vida Mai! ¡Eso! ¿Qué pasa? Saludos a nuestros compadres de Costa Rica que están hoy presentes aquí en combate. ¡Pura vida, pura vida! Visita internacional por acá. También tenemos a Majo que está aquí hoy. ¡Hola, Majo! ¡Pura vida, Majo! También por ahí que está con nosotros. Y bueno, con esto, señores y señores, nosotros nos vamos. ¡Ahí está, ahí, Majo! ¡Eso! ¡Viendo el programa! Y bueno, con eso nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más aquí en combate. Internacional, la contienda. Al parecer, este tramo final de la temporada y especialmente el día de hoy, cuando se escogen los capitanes de cada equipo, traen a los chicos nerviosos. La noche de ayer, Norma ya no aguantó y decidió, bueno, pidió permiso para poder ir al camerino a desahogarse. Estaba muy molesta con su rendimiento, con el rendimiento del equipo. Hoy ya está más tranquila, hoy es una Norma diferente a la que vimos la noche ayer. No se sabe exactamente, ni los mismos del equipo pudieron explicar qué era lo que estaba sucediendo con Norma. Así que creo que es momento de preguntarle a Norma que pasa al frente. Norma Villeda, Norma, que uno de los integrantes del equipo naranja, que dijo que al equipo sí le hace falta un capitán. Bueno, eso sucederá en la noche de hoy. Norma, ya hablaste. ¿Cómo estás?
contigo misma, ya desahogaste todo lo que tenías que sacar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Tuviste un mal día ayer? Un mal día, lo acepto. Es un poco frustrante cuando uno siente que está dándolo todo, que estás entregando todo y las cosas no salen. No digo que soy la mejor, pero sí me estoy esforzando un montón por mi sueño, por querer darle ese campeonato a la gente en casa. Y hay muchos días, no solo ayer, y sí me dijeron siempre decir lo mismo, exacto, lo voy a seguir diciendo hasta que todos entiendan que las pruebas están aquí y no vienen a entrenarlas. Y cuando ayer yo dije eso, me dijeron todos los días decir lo mismo. Es normal, la prueba está aquí desde las 5:30 y no la venimos a entrenar. Pues es como, venimos justo a la hora de la reunión, incluso a veces unos hasta tarde, y ya las pruebas están montadas, termina la reunión y ya quedan 20 segundos y no queda tiempo de entrenar todas las pruebas como tal. Entonces, ayer Juanpe estaba en su cosa de show, toda la tarde estuvo montando su coreografía y ensayando. De ahí estaba Nela, estaba Johnny, que sí estaban aquí en el set, pero no estaban entrenándolo. Naila y Dome fue como, o sea, pues al final es como, ¿qué estamos haciendo? La verdad creo que al finalizar en esta recta final deberíamos de estar más unidos y eso no está pasando. Pues cada quien anda como por su lado, en su mundo, y entiendo que es parte de que todos queramos llegar a esa final, que todos queramos cuidar nuestro pellejo, pero la final no la vamos a ganar solos, si no es que producción dice, bueno, la vamos a jugar solo y así, bien. Pero la final la juegan casi siempre 4 personas y pareciera que cada quien anda en su mundo, que cada quien vive en su mundo, y al final el equipo está mal, eso no lo podemos negar, no voy a tapar el sol con un dedo. Los puntajes se notan, las competencias se notan y una persona no hace todo el equipo, pues, o sea, tenemos 7 personas más, además de mí, Orly que se fue ayer, o sea, quedamos 6, pero siento que cada quien está en su mundo, entiendo que todos están nerviosos y lo acepto, que hasta yo me pongo ansiosa, nerviosa, pero es este momento en la recta final donde todos tenemos que canalizar esa energía, decir, bueno, ya aguantamos lo más y nos queda nada, es el examen final lo que se viene. Y quisiera, de verdad, quisiera estar bien con todo el equipo, que todos estuviéramos remando hacia el mismo lado, hacia esa final, que todos quizás tuviéramos ese objetivo que es meterle, tenerle esa garra para decir si lo vamos a lograr. Pero a veces siento que no está pasando, que sí se está entrenando, eso no lo niego, pero siento que nos hace falta algo y no sé si es la responsabilidad de una persona que diga soy el capitán y aquí se hace lo que yo digo, los entrenos son tal hora y tienen que estar aquí, y pues si no se manda a sentar a esa persona que no entrena, a esa persona que no está dándolo todo, pero mientras no haya un capitán, mientras no tengamos una figura como tal que nos esté como guiando, nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, creo que vamos a seguir de mal en peor. ¿Te imaginas portando una vez más la banda de capitana? ¿Te pasó en algún momento por la mente? Mira, en mi mente siempre he dicho que es algo que nunca me va a gustar, porque es una responsabilidad muy grande. Tan cerca de una final es todavía más. Y no sé, creo que yo ya la tuve, que yo ya hice mi trabajo. Si en algún momento toca, pues lo acepto. Estoy para eso, para afrontar cualquier reto. Pero si no me toca, pues espero que la persona que esté al frente del equipo, más que tenerle amor al color, que sé que muchos lo tienen, tengan garra, tengan esa entrega, porque al final aquí pueden decir, es que yo soy muy de corazón, de tal color, pero decir eso no me va a hacer ganar un campeonato. Yo necesito que compitamos, que todos rememos en el mismo sentido, que todos tengan el objetivo que es llegar a la final. Y como se lo he dicho a muchos, sí, nos vamos a quedar varios en el camino, lo tenemos que aceptar, no vamos a llegar todos, pero que el objetivo de todos sea llegar, darlo todo por esas personas que se quedaron en el camino, por esa gente que está en casa apoyándonos, por producción que siempre nos da la confianza y más que todo por nosotros, porque yo creo que esa satisfacción de decir fui campeona y nadie te lo va a quitar, y solo les pido eso, que se entreguen, que den todo de ellos en las competencias, porque yo sé que todos son muy buenos. Bueno, muchísimas gracias, Norma.
Así está la cosa en este momento en el equipo naranja. Bueno, y con Norma la veo un poco más motivada, mejor. Me imagino que al finalizar el programa de hoy, ya teniendo este líder en el equipo naranja, tal vez se sienta más confiada. Pero lo único que puedo decir es que aún hay tiempo, chicos. Aún hay tiempo de sentarse, hablar, elaborar estrategia, unirse. Porque como ustedes saben, la unión hace la fuerza en una final de temporada. Y más en una competencia como es combate, que es de trabajo en equipo, que es de unión, que es de estar concentrados como un equipo en específico. Claro, bueno, porque en una final, si uno comete un error, puede dejar pasar un gane, un final de temporada, un campeón por un error, por un competidor. Así que, chicos, yo creo que sí hay oportunidades y hoy vamos a tener un nuevo capítulo para los chicos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay nerviosismo con la decisión de la capitanía. ¿Será alguien experimentado, alguien que ya tuvo esa banda de capitán previamente, o será alguien totalmente nuevo, alguien que nunca ha portado esa responsabilidad y que podría ser el momento para que la tome y llevar a su equipo a ganar un campeonato? Bueno, sin duda será un reto para esta persona, pero a la cual que porte la banda, yo creo que será la que sí tiene la capacidad suficiente para llevar a uno de los equipos a un gane en esta final de temporada. Y con eso nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más aquí en Combate. Internacional, la contienda. Combate. Combatenáticos, tenemos una noticia que darles. Combate tiene 10 vacantes disponibles para los más bacanes de toda Guatemala y de todo el mundo. Esta es la oportunidad que miles de combatenáticos estaban esperando. Estamos a pocos días de poder formar parte de un masivo casting aquí en las instalaciones de Combate. Segunda calle 18-07, zona 15, Vista Hermosa 1, Guatemala. Debes presentarte a las 10 de la mañana para demostrar de qué estás hecho y poder formar parte del programa número 1 de competencia en América, Combate Internacional. Combate tiene 10 vacantes disponibles para los más bacanes de toda Guatemala y de todo el mundo. Así que ya saben, chicos. Vamos, este 21 de mayo aquí en Combate Internacional para nuestro casting masivo. ¡Wow, wow, wow, wow! Estamos a nada de una nueva temporada, señoras y señores. Ya están viendo un poquito el inicio de este nuevo camino que muy pronto vamos a marcar. Y iniciamos el día de mañana con los castings para esas 10 personas que pueden pertenecer a Combate la nueva temporada. Así que no se lo pueden perder mañana a las 10 de la mañana si quieren estar en ese casting, si quieren venir a demostrar de qué están hechos, las puertas de Combate están abiertas. Ahora sí, estamos ya en el área de la competencia de agua, en el área de las competencias difíciles. Ahora sí, vamos con una competencia más, señor Davos. ¿A qué vamos? Nos vamos con más competencia, entre más mejor. Combate. Jorge Adero, ahora sí los chicos están preparados. Tenemos al equipo naranja listos con las pelotas y el equipo azul va a competir en este momento. Arrancamos en 3, 2, 1. Combate. 2 minutos de juego. Arrancó. Los chicos tienen que llevar de manera correcta el agua a los recipientes. Vamos a ver, le toca a Samara. 50. Le están tirando, pero no le dan. Samara se está dando una ducha impresionante. Coloca de manera correcta. Ahora le toca a la leona recibir 40. Pelotazos por todos lados. Lo está haciendo la leona con una mano. Miren, nada más la agilidad de la ecuatoriana. Uy, va Jordi. Primera vez que juega Jordi en esta competencia y se nota en la cara 1:30. Que le está doliendo. Bueno, ustedes no se lo pueden perder. Vamos con Brandon Monroy. Más adelante tenemos la elección de los nuevos capitanes. ¿Quiénes serán los chicos que portarán la banda de capitán? Ahí va a llamar a la pantera, toca campana de manera correcta. Va la leona con una sola mano, lo hace la leona. 1:10. Vamos a ver cómo lo hace Jordi. Nueva
nuevo combatiente que prueba este juego. Un juego que se ha hecho por bastante tiempo aquí en combate, que le gusta mucho a la gente y que los combatientes no tanto reciben pelotazos por todos lados. Mira, Naila tira como que con estilo, ¿eh? No logra darle ni una. Uy, se está terminando el tiempo para el equipo azul. 45 segundos. ¡Vamos, chicos! 40 segundos. 40 segundos. Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Le falta al equipo azul para llenar el recipiente de manera correcta. Vamos a ver, Brandon Monroy. Falta poco. Le toca Pantera. Vamos a ver cómo le va Samara. Está llegando a la parte final. Coloca el agua en el recipiente y ahora es turno de la leona, que pasa pasito a pasito, suave, suavecito, pero lo está haciendo bastante bien. Termina el tiempo, ya casi nada, faltan poco, pero poco, casi 10 segundos. Ahora 10, sí, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Uy. Tiempo, 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 tiempo. Termina el turno del equipo azul. Ahí estamos viendo las repeticiones en este momento del equipo de los pitufos. Ahí vemos a Samara, la pantera, y las pelotas volando de parte del equipo naranja. Y más adelante tenemos invitada especial. ¡Eso! Talento Chapín, guapísima. Estoy hablando de Gravy. Ustedes no se lo pueden perder. Eso, me encanta, me encanta, me encanta. Los viernes llena de actitud, con mucha competencia y pues también invitados especiales. Nunca falta un poquito de música para alegrar pues las noches de viernes y pasarla bien desde sus casitas o donde sea que nos estén viendo, ya sea por Canal 3, el Super Canal, o a través de Chapín TV. Ahora sí, los chicos del equipo naranja están preparados. Les toca a los cítricos. Vamos a ver cómo les va. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Cúmbate! Arranca Calístico, arranca Juan Bernardo. Trata de colocar de manera correcta el agua en el recipiente y lo logra. Ahora Naila Molina, la bad girl, que le toca colocar el agua. Es turno de Johnny Carías, el Chicken Little. Lo está. Uy, 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 Johnny. 1:40. Uy, 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 Johnny. Un error en este momento. Le está costando bastante agua al equipo naranja. La concentración tiene que ser muy buena por parte de los chicos. Juan Bernardo apresura el paso. Empieza a colocar. Se para la competencia. Ay. ¿Qué pasó? Se para la competencia. Un golpe en el recipiente para la competencia por completo. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya no hay nada en el recipiente del equipo naranja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pablo? Pues estamos viendo en este momento. ¿Qué sucede? Ahí estamos viendo una repetición en este momento donde está Chiquiliro poniendo el agua correspondiente al equipo. Y no sé qué pasa, de verdad. Se cayó con la inercia. Ya lo vi. Se cayó con la inercia del agua en el recipiente y se rompe por debajo. Chicos, tienen que jugar con cuidado. Hay que cuidar sus cosas. Eso puede poner en juego la competencia. Por algo la paró el señor La Voz. No tenemos noticias aún de lo que va a suceder. Ay, ay, bueno, ay. Vamos a ver qué sucede en este momento por parte del equipo naranja, que se queda sin... Me da pena con el equipo naranja. Pero tienen que ser más cuidadosos para jugar. Puntos son azules. Bueno, después de un error del equipo naranja, el equipo azul celebra una competencia más. Así lo celebra el equipo azul, una competencia más por cuestiones del recipiente, donde los chicos tienen que ser cuidadosos al jugar. Se va una competencia más para los pitufos. Y así, muchachos, nos estamos acercando cada vez más a la decisión de la capitanía. ¿Quién va a ser? Recordándole a la gente que la última vez que se hizo una encuesta con las personas, los combatenáticos, salieron los nombres de La Pantera,
Samara y Marianela Rodríguez. Pero todo puede pasar aquí en combate. Cualquiera puede portar esa banda de capitán. Más adelante vamos a descubrir el destino de esas bandas. Nosotros ahorita nos vamos a un... Se llegó el momento. Las cajas negras están presentes. Bueno, y no solo las cajas negras, veo un micrófono en el centro, veo caras de preocupación, de tensión, de nervios, porque estamos a pocos minutos de saber quiénes serán los últimos capitanes de esta temporada. ¿Quién tendrá esa responsabilidad en su brazo? ¿Quién es el encargado de guiar a ese equipo a la final de temporada? ¿Estará dispuesto? ¿Tendrá la valentía? ¿Estará capaz de portar ese peso de un capitán? Estamos a punto de descubrir esos nombres y hoy los equipos salen de aquí ya con un líder, una persona que va a poner los entrenos y todo el orden que se necesita. Ay, ahí tenemos a H. Contreras, que también está con nosotros, conectado completamente en vivo en este enlace. Ay, ay, por ahí escuchamos su nombre. La cara de Marianela, de Samara, Norma, pero el que tiene la última palabra es el señor La Voz. Señor La Voz. Esta noche he decidido que los capitanes de esta recta final son Eduardo García. Una responsabilidad más. Pasa adelante, papi. Hacia su caja. No lo puede creer, papi. El nuevo capitán del equipo azul. Sí, abre. Sí, la ábrame, caja señor. Es tuya. La capitanía la tiene Eduardo García, que regresó a combate inesperadamente al equipo que no lo vio nacer aquí en combate, pero que le ha dado un cambio de 360 grados. Ahí está, ya con su banda puesta, el nuevo capitán del equipo azul es Eduardo García, más conocido como el Papi. Buenas noches. Bueno, lo siento, no hay tiempo. La cámara de contenido va a estar detrás de las declaraciones. Aún nos hace falta un capitán. Contreras. H es el nuevo capitán combate del equipo naranja. Y ahí vemos a H recibiendo la noticia en este momento. No se lo puede creer, se quita los... No, se quitó los auriculares. Se regresó los auriculares. H, eres el nuevo capitán del equipo naranja. Sin palabras, el combatiente naranja. Entonces, desde esta noche, H y Papi son los capitanes que van a liderar a sus respectivos equipos a la final de temporada. Y colorín colorado, esta noche se ha acabado. Señoras y señores, feliz fin de semana. Los queremos mucho. Nos vemos el lunes por el mismo canal a la misma hora. Combate.